yo te he leído que te gustaba Michael Jordan. Michael Jordan cogía de los huevos a todos sus compañeros y se ponía a defender como un hijo de puta. Tú tienes que dar ese ejemplo, primero como persona y como jugador, de ir a presionar. Vas a tener a Cubarsí, vas a ser tú el que marca a Cubarsí. A Cubarsí y a Ter Stegen. Y te vas a pegar todo el partido presionando a Cubarsí que no avance y presionando a Ter Stegen, pero en juego rápido. Y volviendo rápido. ¿Para qué? Para ser un líder. Porque tú piensas como que tú nos tienes que marcar goles. Claro, tú eres un fenómeno, un top mundial, ninguna duda. Pero yo, no me vale eso. Un líder de verdad es que cuando no nos puedes ayudar con los goles, porque el otro día tenías a dos jugadores de alto nivel para ti y no puedes ayudarnos, tú nos ayudas en todo lo defensivo. Coges así y dices, chavales, línea defensiva, quedaros ahí cuatro, que yo voy a coger a mis dos compañeros, porque si tú solo presionas, es la hostia. Pero si encima coges a Usman y a Colomuani, o a Barcola, o a Gonzalo, o a Marco Asensio, y te pones tú como ejemplo a presionar, ¿sabes lo que tenemos? Una puta máquina de equipo. Eso es lo que yo quiero que hagas tú, como líder aquí, los dos meses que te quedan. Yo quiero que te vayas de aquí por la puerta grande, Kiki, ninguna duda, pero te lo tienes que ganar. Y te lo tienes que ganar no atacando, atacando ya sé quién es, Dios, atacando no, nadie como tú, ya lo sé. Pero el día que tú no ataques, tienes que ser el mejor jugador de la historia defendiendo. Eso es un líder, eso es Michael Jordan. ¿Sí? Sí. ¿Te queda claro? Sí. Pues ya te explicaré el ataque mañana. Vale. Gracias.